Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Medellín 1, 11 Caldas 1, parejo prácticamente en todo. Parejo en la cancha y parejo en la tabla de posiciones, porque ambos tienen 7 puntos. Y vamos a analizar el juego con OneFootball. OneFootball es el patrocinador de la Serie A en el fútbol mundial, del campeonato italiano. Tienen que estar muy pendientes porque en OneFootball encontrarán las mejores informaciones. Tendrán en OneFootball Original los mejores videos, el seguimiento de los partidos, las últimas noticias al instante de Colombia y del mundo del fútbol, transferencia de jugadores y los mejores análisis en OneFootball. Aquí les dejo el link de descarga. Partido parejo. Un Independiente Medellín que tiene una idea clara a pesar del poco tiempo que lleva con David González como técnico. Es un equipo que quiere salir jugando la pelota, que quiere manejar el balón y generar a través de la posesión, que busca, como lo hizo hoy, permanentemente los costados, con un jugador muy importante, que es Ricaurte, que juega en la primera línea de volantes al lado de Arregui y arrancando desde atrás, sin marca y con todo el panorama a disposición, encuentra fácil los costados que hoy no fueron aprovechados por Independiente Medellín. Y un Marrugo que sigue siendo importante filtrando balones, generando y sacando al equipo desde el fondo. Y un Once Caldas que hoy tuvo 10 minutos iniciales muy buenos, intentando presionar, pero con un problema en la presión. Si no ganaba, presionando alto, dejaba un espacio grande en la zona media para los tres volantes que utilizó: Rodríguez, Pico y Mejía, que no tuvieron agresividad y que le permitían al Medellín maniobrar con cierta libertad. Pero comenzó ganando el Blanco Blanco, que hoy tuvo en el ataque a López, a Valdés y a Iron del Valle. Valdés luchador, corriendo, estrelló un balón en el palo, del Valle táctico, sin mucha agresividad en la presión, y López cero con la pelota, sin ningún aporte ofensivo, pero con una gran cuota de sacrificio y de solidaridad. El primer gol llegó a los 4 minutos. Una acción de Artunduaga, recibe de taco de Del Valle por el sector izquierdo, metió el centro, la pelota golpea en Arboleda, vence al arquero Mosquera y el 1-0. Autogol de Independiente Medellín, que muy temprano, a los 12 minutos, logró empatar el partido. Un par de rechazos equivocados del Once Caldas, la pelota le quedó a Marrugo por encima de la defensa Cambindo, que definió muy bien ante la salida de Chaus. 1-1 en un primer tiempo donde fue un poquito más con la pelota Independiente Medellín, donde el Once Caldas a los 15 minutos estrelló un balón en el palo de Valdés ante una mala salida de Mosquera, que estuvo bien en el resto de jugadas, pero el Medellín, siempre jugando a los costados, trató de llegar, pero sin mucha profundidad, sin hacer daño sobre la portería del Once. Para el periodo complementario vinieron los cambios. Los del Medellín no funcionaron. No funcionó ni el jugador Vladimir Hernández, tampoco lo hizo Pons, que ingresó en el periodo complementario. Y en el Once Caldas, el tema de los cambios tampoco es que hubiera cambiado radicalmente el partido. Entró Mauricio Gómez, que caminó el campo, trotó el campo, fresco y con un equipo que necesitaba presionar arriba, tenía que haber mostrado por lo menos un poquitico más de actitud, totalmente perdido por el sector izquierdo. Entró el jugador Piedraíta por Cardona, logró un par de remates desde el sector derecho actuando como lateral, en uno exigió al arquero Mosquera, e ingresó Murillo por López en una función un poco más conservadora de contención, y el panameño Jorge Méndez, que reemplazó a Juan David Rodríguez, que en el primer tiempo exigió al arquero Mosquera en una posibilidad de gol terminando la primera parte, y mostró mucho más que Gómez, por lo menos dinámica, intentó presionar con la pelota, trató de llegar, de asociarse, y puede ser una buena alternativa, aunque no es un jugador rápido, pero sí se ve que es un jugador hábil. En general, el partido totalmente igualado, 50% de posesión para cada uno, un poquitico más de manejo del Medellín en el primer tiempo, más de manejo del Once Caldas en el periodo complementario, aunque la estadística lo mostró al revés,
10 remates del Medellín, 12 del Blanco Blanco, que es bueno para un visitante, 4 a puerta del Medellín, 6 a puerta del Once Caldas, 87% de precisión en ambos equipos. En la primera parte, aparte de los goles, el postazo de Valdés y una pelota de Rodríguez que sacó Mosquera para el 11, y una acción doble de Pineda con 2 atajadas buenas de Chaus a los 30 minutos. Y en el periodo complementario, una del Medellín, un pase de Marrugo a Cambindo mano a mano, espectacularmente con el pie, la sacó Chaus, el arquero del Once Caldas, que al final se le estaba yendo la mano haciendo tiempo, y 2 del Once Caldas, una de Iron del Valle, que rebotó en Mosquera, remate entrando al área, y la otra de Piedrahita, que sacó el arquero de Independiente Medellín. Partido agradable, el Once Caldas poco a poco va mostrando sus cartas, va mostrando los jugadores que todavía no han logrado brillar. Tiene que acentuar la presión en el medio y la presión arriba no es tan clara como la quiere Corredor cuando juega con López y con Iron, porque el único que presiona es el Loco Valdés. E Independiente Medellín con una idea que ya le señalaba clara, pero sin profundidad, sin tener tantas oportunidades de gol como el técnico quisiera, pero ese será un tema que se vaya dando poco a poco en la medida en que aparezcan los entrenamientos. 24.565 espectadores, una muy buena asistencia, es extraordinaria la afición del Medellín, 3.000 aficionados del Once Caldas y Diego Ruiz, el árbitro, sin ningún problema. En el Once Caldas, bien Riquet, la figura, bien Torijano, muy bien Artunduaga como marcador izquierdo, podría ser volante cuando aparezca Nahuel Gallardo. Y en Independiente Medellín, destacados en el primer tiempo Ricaurte y Marrugo, que sigue siendo figura del poderoso. A todos gracias por la compañía, los invito a que me sigan en mi canal de YouTube y nos seguimos viendo. Chao y felicidades para todos.